¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un programa que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a ustedes cómo invertimos en las universidades públicas los dineros destinados a la investigación, en particular a las ciencias de la salud y a las ciencias básicas. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Mata Montero. Él es profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral. E higiene ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por trasladarse desde Cartago. Con, es un placer. Con todas las consecuencias de presas que eso, que eso representa. Es un placer. Más bien, gracias a ustedes por la oportunidad de divulgar eh, lo que estamos haciendo en la escuela. Gracias, Carlos. Eh, un proyecto de investigación con un impacto en salud humana y salud animal, porque en, de lo que vamos a hablar tienen que ver. O, o hay muchos perros siempre asociados a, a, a las fábricas de, 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 de muebles. Controles de bajo costo a emisiones de polvo de madera en pequeños talleres de muebles de madera y artesanía en Sarchí, Costa Rica. ¿Cómo, cómo nace este proyecto de investigación, Carlos? Coméntenos un poquito, ¿verdad?, de, de por qué la iniciativa. Fácil de pensar de que el polvo eventualmente puede representar un problema de salud ocupacional, pero ¿qué, qué motivó a ustedes en la escuela de ingeniería a, a desarrollar este proyecto de investigación. Sí, en realidad la exposición a polvo de madera es un problema grande e histórico. E histórico. Eh, es eh, eh, innato al ser humano. Hemos trabajado con la madera toda la vida y eh, hubo un disparador. Eh, siempre han, se han presentado problemas de alergias, de dermatitis, rinitis, etcétera, verdad, de las, las típicas, las que todo el mundo conoce. Sin embargo, hubo un disparador para nosotros en la escuela, específicamente en el laboratorio de higiene analítica, que es parte de la escuela de seguridad, eh, que fue la declaratoria en el 95 por parte de la Agencia eh, de Investigación en Cáncer, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, donde eh, recogen la evidencia epidemiológica suficiente para poder hacer una declaración de que la exposición ocupacional a polvo de madera debe ser reconocida como un factor o un agente cancerígeno dentro de todos los cancerígenos a nivel ocupacional. Entonces, eh, pues es una inquietud, nosotros tenemos adicionalmente una característica muy particular, nuestras maderas son tropicales. Entonces empezamos a hacer la investigación y de hecho la mayoría de las investigaciones que hace la agencia están basadas en estudios que se han hecho en zonas eh, muy al norte, muy al sur, Canadá, la Columbia Británica con toda la producción de madera que tiene, este, Suecia, Dinamarca. Sin embargo, ellos tienen especies de maderas muy limitadas. Nosotros tenemos una gran cantidad de especies de madera y, además, con una gran cantidad, como maderas tropicales, de agentes de los que se sospecha que podrían ser algunos de los que están vinculados con la ocurrencia del Ahora cáncer. Ahora que usted menciona cáncer, eh, Carlos, ¿algún tipo específico de cáncer? Son dos tipos de cáncer en los que están asociados. con muy, Son cánceres muy raros, de muy baja frecuencia. Son cáncer, eh, por decirlo, en el tabique nasal y, y cáncer asociado en los senos nasales. Claro. Este, Todo a propósito del proceso de respiración. De este, la de, inhalación. De, 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 de la inhalación del polvo. Del polvo de madera. Correcto. El polvo queda ahí, ¿verdad? Se inhala, queda por ahí y la, el tiempo prolongado de su permanencia por ahí es el que hace que eh, los agentes cancerígenos puedan irse liberando y generando el problema. Entonces en la escuela pues tenemos esta inquietud y si vamos a valorar madera, ¿a dónde mejor que el Sachi, Que ah. es la, la, la cuna, la, la, de, la nuestra, cuna exactamente. de nuestra artesanía. De hecho, el estudio, si me permite leerlo, los ingenieros no somos muy dados a la poesía, pero el estudio, el informe del estudio, justamente lo iniciamos con una parte de, de un poema de Julián Marchena, que dice, cuando el día ya no es día y la noche aún no llega, perfiles desdibujados, cielo azul de luces trémulas, por las rutas del ensueño van rodando las carretas. Y cuando hablamos de carreta, qué mejor que nuestra carreta pintada, símbolo... Eh, patrimonio histórico declarado por Unesco y Sarchi. Entonces por eso terminamos en Sarchi este proceso. Claro. ¿Cuántas empresas han estudiado ustedes eh, en, en, en el área de, de Sarchi? El estudio ha tenido tres dimensiones, tres básicamente tres bases. Una primera, un primer estudio en el cual participamos la Master Lourdes Medina y mi persona fue tratar de conocer el problema, qué era lo que estaba pasando. Encontrábamos estudios por otro lado, pero no sabemos qué pasaba en nuestras empresas. Y entonces eh, en ese momento se evaluaron alrededor de 10 empresas, exposición, se hizo una evaluación de exposición ocupacional a, en, a trabajadores en 10 empresas. Los resultados nos llamaron mmm, la atención eh, y todo esto se ha venido haciendo en forma muy coordinada con COPEARSA y Asoarte, que son dos organizaciones de. Cooperativas de, que organizan a diferentes... Una es una pro, cooperativa y la otra es una asociación, exactamente. Correct. Entonces, es, ellos han estado muy interesados en, en trabajar este problema y en mejorar las condiciones. Y entonces hicimos un primer estudio. En ese estudio nos encontramos que, por decirlo de alguna forma, la tendencia central, no es exactamente el promedio, pero la tendencia central andaba alrededor de 15 veces por encima del estándar considerado como seguro, que es de un miligramo de, metro cubic, un miligramo, perdón, de polvo de madera por un metro cúbico de aire. Es un estándar muy exigente. Y ustedes y, lo encontraron 15 veces superior. 15 veces superior. O sea, un el, problema extremadamente serio, Carlos. Y estamos hablando de la tendencia central. Correcto. ¿Verdad? Los valores anduvieron, los límites, el límite superior anduvo hasta por 27 miligramos por metro cúbico. Entonces, es un problema muy serio. Esa fue la primera fase, ese, de, hicimos la devolución a las dos organizaciones y ellos nos dijeron, bueno, ya nos dijeron el problema, ayúdennos a buscar a solucionarlo. Y ahí es donde entra el, 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 segundo el proyecto, proyecto, proyecto de ustedes, Controles de Bajo Costo. Es este que tenemos por acá. Correcto. Entonces, básicamente lo que hicimos fue diseñar un proyecto, eh, se presentó a la Vicerrectoría de Investigación del Tecnológico, de, de Investigación y Extensión del Tecnológico, donde lo que tratábamos de hacer era desarrollar controles que tuvieran dos características. La primera es que fuera un proceso participativo, donde los artesanos tomaran responsabilidad de la situación que estaban experimentando y además tomaran la iniciativa porque ellos tienen un gran conocimiento de lo que está pasando. Y la segunda característica es que fueran de bajo costo. En principio la propuesta fue de 200 dólares. La, la intervención no podía exceder los 200 dólares. Después ellos nos dijeron, lo podemos subir un poquitito a 250 dólares. Pero esas fueron las dos condiciones básicas. Diseñamos el, el proyecto, se lo presentamos y en esta segunda fase participaron nueve empresas. Sí, antes de, de, de abordar, digamos, en las propuestas que ustedes hicieron, ¿por qué 200 dólares? ¿Y ¿Por qué no pudo haber sido, a, a, haber sido más si realmente representa un problema extremadamente serio? para la salud de los operarios. Bien, básicamente estamos hablando de empresas que en una cantidad importante son microempresas y en el mejor de los casos pequeñas empresas, con recursos sumamente limitados. Es, es, una, digamos, es una fuente muy importante para la, la comunidad de, de Sanchi y en general. Pero el ya Cartón una inversión Daube de cien mil colones re, Pero es una inversión de esa naturaleza ya, 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 ya puede ya, ser ya, representativa. Se Perfectamente. Tenemos que ir a una pausa. Carlos, regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia, hablamos el día de hoy con el ingeniero Carlos Mata sobre el problema que representa el polvo de madera en salud eh, humana. Y no hemos hablado de animales, que en la introducción hablé de animales porque siempre es un hecho que uno va a estos lugares y hay cualquier cantidad de, de perros. Y me imagino que los perros también, aunque probablemente ustedes no lo han contemplado en, sus, en su estudio, hay una exposición real de esos animales y, y probablemente están desarrollando algún tipo de. De, de, de cáncer, como los que usted mencionaba, relacion, relacionados con el sistema del, del, del olfato. Resultados del proyecto de ustedes, Carlos, concretamente, ¿qué, qué, ¿qué hemos encontrado que sea alarmante? Ya usted mencionó 15 veces superior los niveles máximos permitidos por esta organización eh, mundial, ¿verdad? Uh -huh. y, y me interesa mucho que hablemos casualmente de las propuestas o de esos controles de bajo costo que ustedes están proponiendo y, y, la, y la forma que han sido percibidos esas recomendaciones de la, del Instituto Tecnológico. Sí, básicamente este, en cuanto a resultados, esa primera fase que comentábamos fue la que nos movió a, a hacer las intervenciones. Entonces, el proceso se desarrolló en dos fases. La primera fase fue básicamente el desarrollo, eh, una, una especie de sesiones de concientización de capacitación, concientización, con las personas que, que están involucradas, con los... Operarios. Con el, no. Con, con los dueños. Con los dueños. Recordemos los dueños? que al ser pequeñas empresas, eh, la relación de obrero-patronal es una relación muy particular y los empresarios, los artesanos, están ahí trabajando bajo las mismas condiciones que la mayoría de sus trabajadores. Entonces, eh, y he dado que son ellos los microempresarios los que toman las decisiones, las sesiones de capacitación, concientización las tuvimos justamente con ellos. Ellos eh, en un desprendimiento maravilloso eh, asistieron a las sesiones de capacitación que las estuvimos dando por allá, con una participación además muy activa. Y después de estas sesiones de capacitación, que fueron las primeras efectos en la salud. Las primeras tres y las, las otras tres estuvieron vinculadas con algunos principios básicos de control de, de control de exposición, particularmente en el área de ventilación. En esta segunda parte estuvimos trabajando la Máster Lourdes Medina, el ingeniero Eligio Astorga de la Escuela de Electromecánica y mi persona. Entonces fue un proyecto. Esta segunda fase la desarrollamos junto con la escuela de electromecánica. Un, un ejemplo más de trabajo interdisciplinario. Exactamente. No lo habríamos logrado de no haber hecho un trabajo entre las dos escuelas. Fue, esa fue una experiencia muy interesante. Entonces, después de ese proceso, fuimos con cada uno de cada uno de los artesanos a su taller y hicimos un recorrido y el artesano seleccionó una situación que él quería mejorar. Se identificaron entonces en ese momento las diferentes situaciones. Algo, hubo algunos artesanos muy motivados, nosotros les pedimos una. Hubo dos, en, dos eh, eh, talleres en los que dijeron: No, no quiero una, quiero tres. Y decidieron intervenir sobre tres situaciones. Primero definimos la situación, la revisamos e hicimos los muestreos en los puntos de emisión de polvo. Eh, esto se hace con unos equipos ahí, filtros, eh, este. Eh, unos filtros, unas bombas, entonces se, se hicieron las evaluaciones eh, por técnica gravimétrica sobre cuál era la situación inicial. Luego los acompañamos en el diseño, eh, ellos son es gente eh, realmente excepcionalmente inteligente y eh, pudimos ver eh, la incorporación de partes de lavadoras, de resortes por ahí tirados, de piezas de madera, del de, de cajón de un pickup, la parte de atrás de un pickup. Eh, incorporadas o tratando de incorporar toda esa parte de desechos dentro de la, de la elaboración de, de los controles y posteriormente medimos al final y se, solicit, se hizo una estimación de costo de cuánto era lo que ellos habían gastado. Entonces con base en eso tuvimos concentración inicial, concentración antes de la intervención, concentración después de la intervención, el porcentaje de reducción antes y después y la inversión. Con base en eso hicimos un índice de cuánto, le, cuánto se había invertido específicamente por reducir en un punto porcentual la situación inicial. Y entonces los resultados básicamente se pueden reducir en una, en una tabla donde encontramos que hubo iniciativas que con una inversión de 0.32 dólares reducían un punto porcentual del problema. Eso quiere decir que tuvimos inversiones, eh, bueno, el... el la 12 de 14 eh, intervenciones que se hicieron se hicieron con menos de 194 dólares. Con menos de 194 por taller. Por intervención. Por intervención. Por intervención. Y adicionalmente, este, con controles, con porcentajes de control eh, o porcentajes de reducción, en algunos casos que alcanzaron el 99%. O sea que esa situación, el se, problema de esa situación. Se, 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 se eliminó controla. completamente. Coméntenos eh, eh, en qué consistió esas intervenciones por parte de ustedes, o esas recomendaciones, uso de mascarillas, o de qué, de, de qué estamos hablando para que, tener un panorama más claro, Carlos. Claro, para nosotros en Higiene Industrial el uso del equipo de protección personal debe ser la última, la última alternativa. Y recomendamos que se haga cualquier cosa antes de llegar al equipo de protección personal, porque este equipo es muy incómodo. Entonces, básicamente lo que hicimos fue intervenciones en la fuente de emisión, por eso logramos esos porcentajes. Entonces, eh, tenemos ahí 14 guías, y le puedo hablar de una, por ejemplo, había una lijadora de disco que ellos la tenían fuera, ¿verdad? fuera del, de su área de trabajo por la cantidad de polvo que generaba. Sin embargo, ellos están muy conscientes de que el problema no es sacar el polvo, sino que el problema es controlar el polvo. Entonces, había mucha preocupación por parte del artesano en ese sentido. Y además, cada vez que tenían que lijar con esa máquina, tenían que salir. A hacerlo, si llovía no podía hacerse esa operación. Entonces el señor lo aborda, primero toma la lijadora y conecta a un ventilador que tenía de, por ahí viejo, lo conecta directamente con el motor. Entonces la energía que mueve la van, la, la, el disco de lija es el mismo que mueve el ventilador y ahí empieza ya a capturarlo. Posteriormente el, el, el polvo específicamente que ella capturó. Sale por una tubería y esa tubería la conecta con tres estañones. Eh, la, el polvo está saliendo con una fuerte velocidad por las. Está el trabajando la a, a miles de revoluciones claro. por minuto, entonces el polvo sale con mucha velocidad y, mediante el efecto de ciclón, el polvo más pesado cae en el fondo del estañón, el más liviano se va para arriba. Y con sarán de los viveros que hay por ahí mismo, se lo pone y captura el polvo que está saliendo por, por arriba. Esa intervención anduvo como por... No recuerdo, por acá lo tengo. La, es una inversión realmente baja y la reducción que se dio fue una reducción de un 99%. De, de un 99%. Se eliminó el problema del polvo el problema en, en, en esa intervención en particular. Exactamente. ¿verdad? Vamos a ir a una segunda pausa y regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia, hablamos el día de hoy con el ingeniero Carlos Mata sobre el efecto del polvo en la salud eh, humana, Carlos, y casualmente al cerrar el segmento anterior, usted nos comentaba una intervención barata que reduce o elimina el problema un 99%, algo, algo realmente eh, extraordinario. ¿Cuál ha sido la aceptación por parte de, de, de los talleres, de los 10 talleres, si la memoria no me falla, en las cuales ustedes pudieron hacer de una u otra forma recomendaciones? Eh, a seguir, ellos, ellos adoptan la, la idea y la desarrollan ellos mismos, o son ustedes los que le desarrollan las, las, digamos, la, la, la tecnología a bajo costo? Uh -huh. No, básicamente nosotros demos unos insumos básicos, y este, ellos con todo su ingenio, nada más le falta el título de ingenieros, pero tienen mucho ingenio. Con todo su ingenio, ellos fueron diseñando las medidas y nosotros acompañándolos, más las evaluaciones antes y después. Pero las ideas no solo fueron aceptadas, es que ellos mismos las generaron. Correcto. Nosotros no, no, nada más acompañamos. El proceso fue generación de ellos mismos con nuestro acompañamiento. Eso garantizó que las, las ideas, bueno, los, las iniciativas, las intervenciones, todas quedaran en un 100% implementadas. Adicionalmente nos hemos dado vueltas por los talleres y hemos visto que algunos de ellos han seguido en esa dinámica de mejoramiento continuo de su calidad de vida, este, trabajando en eso. Y ha sido muy interesante porque en realidad este es un proyecto que tiene una dimensión en el área de la salud ocupacional, pero al fin y al cabo la salud ocupacional es parte de la salud, de la salud ambiental. Y esta a su vez parte de la salud pública. Entonces, lo que usted me decía de los perros, pues no solo los perritos que andan por ahí, consideremos que en algunos casos el taller está a la par de la casa. Claro. Entonces, claro. Este, este es un proyecto con el cual el objetivo dice mejorar el eh, o contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Cerchi. Y decimos que no somos ambiciosos, no, no fuimos ambiciosos al declarar ese objetivo porque efectivamente creemos que cada vez que un problema de estos se resuelve estamos aportando al mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad tan importante para nuestra identidad cultural como es eh, Sachi. Sin lugar a dudas, la capacitación o sensibilización que ustedes realizan, ¿la hacen en cada taller propiamente o ustedes lograron conjuntar a todos estos, eh, digamos, artesanos? ¿Para hablarles de, las, de, las, digamos, de los resultados o hallazgo más importantes de los de ustedes? Las capacitaciones las hicimos con ayuda del Cuerpo de Bomberos. En ¿Con la, el Cuerpo de Bomberos? En las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Sarchí, ahí fue donde las realizamos, y en las instalaciones de Copearsa también. Entonces, ahí realizamos las, las capacitaciones y el trabajo ya de campo sí se hizo en forma individualizada con cada uno de los señores. No le comenté que hubo un concurso para premiar las mejores iniciativas, eh, los premios los dieron el director de, o la valoración, perdón, la hizo el director de la Escuela de Seguridad y el director de la Escuela de Electromecánica, ellos fueron los que hicieron las valoraciones. Y finalmente los resultados se presentaron, eh, la premiación se les dio, fueron 500, 400 y 300 dólares, se les dieron eh, en una sesión del Consejo, del consejo Municipal. Ahí se presentaron los resultados y se premiaron a las ¿La municipalidad personas. aportó el, el dinero, los no, premios? No, el, ap el aporte del dinero vino un poco de la dirección de, de parte de la Vicerrectoría de Investigación, este, de la Asociación de Ingenieros en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del Colegio de Ingenieros. Y del Instituto Nacional de Seguros que nos han ayudado en este proceso. Algo muy importante, Carlos, la, la permanencia de ese tipo de iniciativas en estos talleres. ¿Ustedes hacen eh, visitas periódicas para dar seguimiento a todo este tipo de, de iniciativas? Bueno, de, yo le decía que han habido tres proyectos: el primero fue la determinar el problema, el segundo fueron estos controles y un tercer proyecto que se presentó los resultados. Hace unos meses, a, ya a la Vicerrectoría de Investigación del Tecnológico fue un ter, una tercera fase que fue diseñar una, un, una opción para poder utilizar los desechos. Ya los desechos estaban en el aire, ya les ayudamos a recogerlos y después ellos nos dijeron, bueno, ¿cómo los utilizamos? Eh, ese, es otro, ese es otro proyecto. Es otro Entonces, viaje. ha habido algún seguimiento. Desde hace ya un ratito no nos damos unas vueltas por allá, por Sarchi, porque de Cartago a Sarchi eh, la distancia no es mucha, pero el tráfico sí. Entonces, pero básicamente ha habido, se ha mantenido algún contacto con otros proyectos que están pensando, me imagino, en conceptos como reutilización y todo ese tipo de, 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 de cosas. Es decir, poder, poder in inventar algo donde el polvo de la madera se pueda reutilizar para otro propósito. Sí, de hecho, la tercera, ese tercer proyecto fue desarrollado, además de la Escuela de Electromecánica y de Seguridad, con la Escuela de Ingeniería Forestal. Y lo que se les está proponiendo es un horno híbrido para poder secar madera. Valoramos 16 alteraciones opciones y al final lo que se diseñó fue un horno híbrido para poder secar madera. Carlos, ¿hay, hay maderas más tóxicas que otras? ¿Hay en, maderas... En esto de la, de, la, de la artesanía? Hay maderas más activas, más, más activas. Ac, más activas, toxicológicamente más activas. Y hay algunas que usted entra e inmediatamente, empieza a estornudar, ¿verdad? Otras no tanto, depende mucho. De hecho, al principio el estándar que se hablaba era dos, para maderas suaves y maderas duras. El más exigente era para maderas duras, porque son las más activas toxicológicamente, que son la mayoría tropicales. Claro. ¿El papel de las universidades en esto? ¿Por qué las universidades públicas haciendo ese tipo de, de, de investigaciones o intervenciones, Carlos? Bueno, por varias razones. La primera, por una responsabilidad ética. El plan, es, el plan Nacional de la Educación Superior descansa sobre innovación, calidad y esas dos descansan sobre responsabilidad social universitaria. Así es que es parte de la naturaleza de nuestras universidades. Esa es la principal razón. Eh, sin embargo, hay algunas otras razones y es que cuando uno imparte clases, si uno no está haciendo este tipo de cosas, uno termina diciendo lo que dicen los libros. En cambio, cuando uno imparte clases y tiene la oportunidad de hacer este tipo de trabajos, el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace más vivo, más activo. ¿Cuántos estudiantes involucran este tipo de iniciativas? En este, en, este participaron, en este proyecto participaron tres personas, tres muchachos. Uno este, nos estuvo ayudando y porque es miembro de la comunidad de Sarchí, Luis Miguel Alpícer. Este, otro muchacho hizo su proyecto de graduación y después otra muchacha nos estuvo ayudando en algunas entrevistas y con registros, Jennifer More. Excelente. ¿Por qué las instancias del gobierno no hacen este tipo de investigación? O, otras que las universidades públicas. Eh, este... me, me parece a mí que hay una... Responsabilidad grande por los entes estatales de, 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 de controlar ese tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? Claro, han habido algunos esfuerzos, específicamente el Ministerio de Salud. Hay una persona en el Ministerio de Salud, una eh, doña Vicky, una trabajadora social que nos ayudó mucho para contactar y para, como fuente de información genial. Sin embargo, estos estudios tienen, toman mucho tiempo, tienen costo y muchas veces las personas que están en las instituciones están ahogadas en el día a día, ¿verdad? de hecho, este es un tema que el ministerio de salud ha estado trabajando desde hace muchísimos años, ha venido tratando de trabajar con los artesanos buscando soluciones y no buscando cierres. correcto, verdad, este. y hay no, algo muy importante también, carlos, la orientación de los ministerios. es totalmente otra. yo no tiene el componente de investigación. Porque el personal es reducido, no altamente capacitado para realizar el tema de investigación. Por tanto, es tarea imprescindible de, de nuestras universidades. Debemos hacerlo, es una tarea que nosotros debemos sacar. Correcto. Muchísimas gracias, Carlos, por venir gracias. desde Cartago a compartir información tan importante con la comunidad nacional. A ustedes les gracias. Y muchos éxitos en futuros proyectos. Gracias a todos y todas ustedes. Me permito invitarlas, invitarlos a que continúen con la programación de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica.